¿Qué tal, buen día amigos? Sean bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y Leyendas de la Ciudad de México, por supuesto, aquí en la emisión de Dejes TV quien suscribe el de la voz Gerardo Olvera Flores les da la más cordial bienvenida en este día de crónica por supuesto de esta la muy noble y leal ciudad de México. El día de hoy, amigos míos, tenemos un tema sumamente interesante. Créanme que vamos a hablar de uno de los más grandes mexicanos que ha dado nuestra historia. Estamos nada más y nada menos que ante el aniversario 620 del natalicio de Nezahualcóyotl. El gran Tlatuani, el orador, el ingeniero, uno de los grandes personajes de nuestra historia, que es comparado principalmente por su temporalidad en la historia, pero también por su relevancia con Leonardo Da Vinci. Se dice que es el Da Vinci mexicano por las grandes cuestiones de trabajos, oficios que hizo por supuesto en su quehacer como gobernante de esta ciudad. Nezahualcóyotl van a ser Justamente un día 28 de abril de 1402, él va a ser una de las familias, vamos a decirlo así, importantes aristócratas de la sociedad de ese entonces. Él es de filiación, vamos a poner mucha atención: es de filiación chichimeca es decir, de la etnia de los chichimecas toltecas, que son una de las grandes ramas de nuestra cultura, sumamente importante, realmente la gente adinerada y la gente intelectual, venía de la rama tolteca chichimeca. Él propiamente vivía en lo que hoy conocemos como Texcoco. En el reino de Texcoco vivía su papá, era gobernante de esta zona de nombre Sochit, y su madre. Era de México Tenochtitlán, también una princesa de México Tenochtitlán. Van a ser, por supuesto, en esta zona de Texcoco, donde eh, era el reino de los Acolhuas. Los Acolhuas, esa gran región de que desde Culhuacán permeaba a toda la zona suroeste hasta llegar a Texcoco. Islilsochit, por supuesto, era el gran Tlatuani de Texcoco, se había desposado con una princesa mexica y empezó, empezó su matrimonio, tienen el día 28 de abril de 1402, por supuesto tienen a un niño que le van a poner el nombre de Nezahualcóyotl, Nezahualcóyotl va a ser, como ser, por ser el hijo primogénito de Islil Xochitl, va a ser por supuesto el sucesor al trono, entonces su educación debía de ser bastante vasta, él Particularmente tenía maestros en el palacio de Texcoco que le daban clases. Posteriormente, tendría unos 14-15 años, lo van a mandar al Calmecac, que el Calmecac era la gran escuela de México Tenochtitlan. Posteriormente, amigos míos, va a haber una pugna muy importante entre señoríos de esa zona. Por un lado, por supuesto, Isla Xochitl, el papá de Nezahualcóyotl, el señor de Texcoco el señor Akolua, y por supuesto del otro lado estaba nada más y nada menos que Tesosomoc, el gran señor de los tepanecas de Azcapozalco. Van a empezar completamente una pugna, una pugna verdaderamente fuerte, férrea, en la cual va a haber un asedio por parte de Tesosomoc, el Tlatoani de Azcapozalco, hacia nada más y nada menos que Islilsochit, el papá. De Nezahualcóyotl Esto va a propiciar que haya Distintos ajustes en el reino de Texcoco Lo que va a hacer Que a la edad de 16 años De Nezahualcóyotl Van a tener que huir su padre Por supuesto Islizochit Y él del reino de Texcoco Porque le habían planteado la guerra Los de los tepanecas Por supuesto al mando De Tezosomoc Lamentablemente aproximadamente en el año 1418 Néstagualcoyut, a la edad de 16 años, va a ver cómo lamentablemente van a matar a su padre Istilsochil. Él combativamente va a ver que su padre va a morir en campaña que va a morir por supuesto siendo un guerrero por supuesto ocelote como lo él era y va a morir lamentablemente en manos de Tezosomoc y de la gente de Azcapotzalco por supuesto él no va a morir porque su padre lo esconde entre los arbustos de, de un páramo es ahí donde él lamentablemente ve la muerte de su padre Islil Xochitl él va a tener un odio realmente hacia los de Azcapotzalco, hasta que, pues, él va a tener que huir, va a tener que huir, en algún punto se va a Tlaxcala, se va a Chalco, por supuesto cuidando de su vida, porque al morir Islil Xochitl, pues, el siguiente, la siguiente víctima de los de Azcapotzalco, por supuesto, era el sucesor al trono, en este caso, Nezahualcóyotl. Va a llegar a Tlaxcala, se va a hacer pasar por un campesino por un artesano va a pasar a Cholula y posteriormente va a llegar a Chalco, Chalco por supuesto este municipio del actual Estado de México, pero ahí se va a empadronar como guerrero para pertenecer al ejército de los chalcas, pero aquí va a ser descubierto, ¿por qué? Porque le dicen usted, su estirpe es de gente fina, su habla, la forma en la que se expresa, sus ropas pertenecen a un linaje verdaderamente importante. Es ahí cuando descubren que no solamente era un simple campesino, sino que se trataba del hijo, por supuesto, de Iztlilxochitl, el sucesor al trono de Texcoco. A partir de ahí, él Va a estar, va a estar justamente en charco como prisionero hasta que lo van a rescatar sus tías, las hermanas de su madre, la doncella mexica, y lo van a llevar a México Tenochtitlán. También, por supuesto, en esta parte de la historia, pues es el momento en el que sus tías, las hermanas de su madre, van a hablar con Tesosomoc para qué, para que lo indulte, para que le perdone la vida, por supuesto, y no haya un asedio más hacia el reino de Texcoco. Nezahualcóyotl es un jovencito de aproximadamente 20 años, al cuidado, al cobijo de sus tías, pero por supuesto él sabe que él tiene sangre, sangre de Alcurnia que él por supuesto que tiene su residencia nada más y nada menos que en el reino de Texcoco. Van a pasar varias cuestiones en este año, aproximadamente 1426-27, es cuando el reino de Azcapotzalco se queda sin su Tlatoani. Lamentablemente va a fallecer el viejo Tesosomoc, va a fallecer Tesosomoc y dejando en el trono a sus tres hijos, el mayor de ellos Mastla, que Mashla por supuesto tenía un odio hacia Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl lo que va a hacer es justamente plantearles la guerra a los de Azcapotzalco. ¿Por qué? Porque quería vengar la muerte de su padre, la muerte de Islil Xochitl. Por supuesto, Nezahualcoyotl, un personaje importante, un personaje que estaba, estaba realmente en la parte medular de la historia, pronto a cumplir 25 años, él se embarca con muchísimas personas a formar su ejército para hacerle frente al poder de Azcapotzalco, ahora. En, por supuesto en manos de Mashla, el hijo de Tesosomoc. La historia, lo que viene después de esto es verdaderamente interesante. Veremos la gloria de lo que fue Nezahualcóyotl, el gran tlatuani, el poeta, el ingeniero, el hombre importante de nuestra historia. Por supuesto en esta semana cumpliendo 620 años del natalicio de Nezahualcóyotl. Esto, por supuesto, será la siguiente semana en una emisión más de Historias y Leyendas de la Ciudad de México, por supuesto, aquí en la emisión de Dejestve. Quien suscribe Gerardo Olvera Flores. Les agradece infinitamente el tiempo que han destinado a escuchar a este humilde cronista, pero principalmente amigo de ustedes. Que pasen excelente día. Hasta la próxima.